The countries of the Americas face four great challenges in a sector that is a cornerstone of their development. Agriculture. By 2050, it will be necessary to produce twice as much food as is produced today. And agriculture will have to meet an increasing demand for agricultural inputs for non-food uses. Agriculture must not only contribute to food security by ensuring a steady supply of nutritious and safe foods, but also by creating the jobs and incomes that will enable the rural population to access those foods. Special attention must be paid to small-scale agriculture, one of the subsectors most vulnerable and susceptible to food insecurity, but one which, with support from effective public policies and efficient investments in public goods, can increase its contribution to the supply of agricultural products and create more jobs and income. En América Latina hay una condición muy importante, y es que los estudios recientes han demostrado que los agricultores, pese a que producen alimentos, son compradores netos de alimentos. Son más los alimentos que tienen que comprar en el mercado que los que pueden autoabastecerse de ellos. Entonces pasa por una situación de ingreso que hay que apuntalar con las políticas públicas y el acceso y permitirles mayor acceso a los mercados. Bueno, aquí yo pienso que la agricultura es la actividad fundamental para garantizar la alimentación de toda la humanidad. Reconociendo que el crecimiento de la población está en incremento y que la producción de alimentos no necesariamente va a poder cumplir con ese ritmo de producción en función de la demanda, en las condiciones actuales estamos convocando a los ministerios a cambiar esta política en términos de la producción sustentada en una mayor eficiencia, evitando el incremento de la frontera agrícola por un lado, pero también reconociendo que se requiere de acceso a las tecnologías. La seguridad alimentaria hay que verla, digamos, desde varias dimensiones. Hay dos dimensiones muy importantes que tienen que ver con la agricultura. Una dimensión es la parte de disponibilidad de alimentos, de la oferta de alimentos. Y entonces hay que ver cómo la agricultura contribuye a producir mucho más alimentos, por eso es que hay que aumentar los rendimientos, producir, digamos, más amigablemente con el ambiente, para tener mayor disponibilidad de alimentos que sean sanos e inocuos. Pero hay una otra variante importante de la seguridad alimentaria, que son las condiciones de acceso a los alimentos, que eso pasa por los ingresos, pasa por el empleo, etcétera, donde ahí también la agricultura juega un papel muy importante, porque muchos de las limitaciones de acceso a los alimentos es por las condiciones de pobreza que hay en el medio rural y por las condiciones de pobreza que hay entre muchos de los actores de la agricultura. Y entonces hay que hacer esfuerzos importantes por mejorar esas condiciones de acceso para elevar los niveles de empleo y de ingreso de esas comunidades rurales. AICA invites the member countries to draw on its experience as they work to increase agriculture's contribution to food security. AICA, promoting competitive and sustainable agriculture in the Americas.